Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. En este primer episodio vamos a ver cómo, usando química, podemos convertir cloruro de potasio a clorato de potasio. Y después de explicar todo el proceso, voy a realizar una pequeña reacción química para comprobar que efectivamente lo que hemos hecho ha sido clorato de potasio. Los químicos que vamos a utilizar para este proyecto van a ser cloro de limpieza y cloruro de potasio, que muchas veces he vendido como un reemplazo de sal sin sodio. También voy a estar usando esta placa calentadora, que me permite obviamente calentar y revolver las cosas un poco más fácil. Pero esto fue para efectos visuales, porque una hornilla y una olla podrían haber servido perfectamente. También, a lo largo del video, voy a estar utilizando estos dos símbolos, que significan una representación de una molécula. Y el círculo que tiene agua alrededor quiere decir que la sustancia es soluble en agua. El primer paso es hervir 1 litro de cloro. A lo que enciendo el calor y el mezclador podemos observar un interesante tornado. Mientras vemos el agua del cloro evaporarse, quisiera hablar un poco sobre este. El cloro de limpieza no es otra cosa que alrededor de un 6% de hipoclorito de sodio disuelto en agua. Y aquí podemos ver una molécula de este. Como podemos ver, cada molécula del hipoclorito de sodio del que está compuesto el cloro tiene un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de cloro. Al agregar calor y hacerlo más concentrado, evaporando parte del agua, conseguimos que se descomponga a clorato de sodio y cloruro de sodio, en un proceso llamado descomposición química o catabolismo. Como dato curioso, catabolismo es el proceso de descomponer sustancias complejas en sustancias más simples y obtener energía a cambio. Esto, junto al proceso de anabolismo, completa el proceso de metabolismo de nuestros cuerpos. También podemos ver aquí que el clorato de sodio es eficaz en disolverse en el agua, pero el cloruro de sodio en alta concentración se presenta en cristales sólidos. Es por eso que cuando veamos como una costra de cristales formarse encima de la solución, ya podremos quitarla del calor, ya que habremos alcanzado el punto en el que el cloruro de sodio deja de ser soluble en agua. Mientras lo vemos enfriar en cámara rápida, podemos notar los pequeños cristales de cloruro de sodio formar y separarse de la solución líquida de clorato de sodio. Mientras esto se enfría, vamos a empezar el tercer paso, que es preparar una solución saturada de cloruro de potasio. Para esto vamos a añadir alrededor de 60 gramos de cloruro de potasio a 350 mililitros de agua purificada. Una solución saturada es cuando hay más, en este caso, de cloruro de potasio en el agua de lo que ésta puede disolver. Estoy utilizando calor y agitación para apresurar las cosas. Para el cuarto paso hay que filtrar las dos soluciones. Y para esto voy a utilizar este embudo de goma y este papel de filtro comprado en internet. Y lo primero que tenemos que filtrar es el cloro. Mientras filtro las dos soluciones, quiero hablar un poco de lo que estamos haciendo. Ahora que conseguimos el clorato de sodio al hervir el cloro y lo mezclamos con la solución de cloruro de potasio, vamos a llevar a cabo la siguiente reacción química, que, como podemos ver después del signo igual, que es un error porque debió haber sido una flecha, esta reacción nos deja con los siguientes productos: clorato de potasio en forma de cristales y cloruro de sodio, que al ser en una baja concentración se presenta disuelto en el agua. Aquí podemos ver una representación de cómo esta reacción ocurre. Y lo que pasa es simplemente que cada molécula de clorato de sodio está intercambiando su átomo de sodio por un átomo de potasio, y esto pasa en viceversa con el cloruro de sodio. También podemos notar que el clorato de potasio no es soluble en agua. Una vez terminemos de filtrar la solución del cloro, voy a cambiar de embudo y de papel de filtro para filtrar la solución de cloruro de potasio. Mientras vemos cómo se filtra nuestra solución de cloruro de potasio, quiero hablar sobre algo muy interesante sobre estos compuestos. El cloruro de potasio es usado para tratar personas con bajos niveles de potasio en la sangre, pero aparte de eso, no hay muchos usos descubiertos. Pero al oxidarlo y convertirlo en clorato de potasio, lo que estamos haciendo es lo siguiente: juntar los tres átomos de oxígeno del clorato de sodio con el átomo de potasio del cloruro de potasio, para poder crear este nuevo químico llamado clorato de potasio, que, debido a estos tres átomos de oxígeno extra, es muchas veces usado como la fuente de oxígeno en estaciones espaciales, submarinos, aviones, etc. Para descomponer el clorato de potasio en oxígeno para respirar es muy sencillo, y lo que hay que hacer es subirle la temperatura a entre 150 y 300 grados centígrados. Esta descomposición térmica ocurre como podemos ver en esta ecuación química. Puede llegar a verse muy complicado, pero lo único que significa es que al agregar calor
Dos moléculas de clorato de potasio se descomponen a dos moléculas de cloruro de potasio y a tres moléculas de oxígeno. Y así es como consiguen el oxígeno para respirar. O cosas como alimentar el fuego. En mi caso, para comprobar que lo que hemos hecho ha sido clorato de potasio, voy a mezclar una cucharada de este con una cucharada de azúcar de la cocina y acercarle fuego. El último paso es revolver y poner toda la noche en el congelador para precipitar lo máximo posible de clorato de potasio. Y así es como se ve un día después de estar en el congelador. Y podemos ver los cristales de clorato de potasio ya formados adentro del hielo. Ahora lo vamos a dejar derretir para poder filtrarlo. Así es como se ve con todos los hielos derretidos. Podemos ver los cristales flotando y en el fondo del vaso. Y ahora tenemos que filtrar todo el líquido para quedarnos con el clorato de potasio sólido. Aquí se me llenó el vaso de 300 ml y lo estoy cambiando por uno más pequeño. Una vez filtrado lo más posible, lo voy a poner sobre un papel toalla para que se seque. Aquí podemos ver cómo se secan en cámara rápida. Ya que está seco, lo voy a empezar a almacenar en un contenedor de vidrio. Y para esto voy a utilizar una cuchara. Aquí podemos ver la forma de los pequeños cristales del clorato de potasio. Una vez seco, lo peso y mi producción es de alrededor de 32 gramos. Esto es muy bueno, porque haciendo un poco de cálculos noté que, teóricamente, en circunstancias ideales, la máxima producción sería algo alrededor de 44 gramos, lo que significa que mi porcentaje de rendimiento es de 73%. Ahora lo voy a identificar y almacenar debidamente. Pero antes de almacenarlo, voy a realizar la prueba de fuego, que como dije antes, voy a mezclar una cucharada de nuestro clorato de potasio con una cucharada de azúcar de la cocina. Y aquí va la cucharada de azúcar. Y ahora los mezclamos muy bien. Una vez mezclado bien, lo voy a poner sobre este recipiente de vidrio para efectos visuales. Y ahora simplemente vamos a acercarle una llama de fuego. Muchas gracias por ver este video, si te gustó no olvides suscribirte al canal y dejar un like. También puedes chequear mi Patreon, que es una página segura donde me puedes apoyar para seguir haciendo más experimentos químicos. Puedes ir en el link en la descripción o a patreon.com/experimentosquímicos. Muchas gracias.